que presentar a Agustín Mier y te dan. Este chavo tiene mucha responsabilidad de otros chavos. Y le llamo chavo porque si usted lo ve es un hombre muy joven, pero hace enlace con otros jóvenes. Yo le voy a platicar de qué. No es para un club para irse a bailar, para echar relajo, no. Entre jóvenes, si no se apoyan y no creen en ellos, esto no funciona. Totalmente. Pues muchas gracias. No, hombre, Agustín, bienvenido a bordo. Pues bueno, Emprende México es una institución que se funda hace 5 años. Tenía 24 cuando se nos ocurre la locura y todo parte porque estaba yo desempleado. Y justamente, pues... El desempleo es la madre de todos los éxitos. Sí, igual que los fracasos. De los fracasos se aprende más que de los éxitos. Entonces... Pues hombre, al estar desempleado, nos ponemos a buscar trabajo. Resulta que la gente con la que iba, casi siempre eran directores generales, porque siempre me gustaba tocar puertas grandes, aunque me mandan después a las otras, pero que me conocieran y verlos a los ojos. No te abren al principio, tienes que tumbar la puerta o que salgan y digan, ya, ¿quién es ese tipo que lleva 3 días ahí? Logramos con esta gente que... A ver, déjame tomar aquí. En la primera puerta, si te mandan a la porra y te vas a la porra, ya la perdiste. Esos tercos, con una sonrisa, porque hay tercos majaderos, con una sonrisa, con suerte y un día, como tú dices, te recibe un director de una gran empresa y te dice, ¿qué quieres? Ya, con tal de que te vayas. Y a lo mejor te lo enganchas el idea. Un director nos dio 5 minutos de cita y terminaron siendo 3 horas y media y terminó justamente siendo consejero de esta institución. No me digas. Y así fuimos atrayendo a todos los consejeros y expositores que ahorita comento que hacemos. Y resultó que pues hoy tenemos una red de cerca de 200 personalidades que comparten con los jóvenes. Y aquí una gran diferencia que ha tenido Emprende es, primero, somos una institución que le apuesta a los que ni siquiera creen que pueden ser emprendedores. Porque a veces nos dicen, oye, nosotros podemos llegar con una idea. No, hombre, puedes llegar incluso sin idea. Lo que nosotros buscamos es que te abras a ello, que descubras, porque sentimos que también los emprendedores ya traen algo dentro que nada más hay que ayudarles a sacar. Desde el switch. Sí. Entonces, a ver, puedo tener una idea y ustedes me apoyan para entender mi idea, porque a veces la idea necesito entenderla, aunque sea muy mía, y ver cómo puedo proyectarla. Uno. Dos. Si no tengo una idea, pero tengo ganas de hacer... También me puedo acercar a ustedes. El que con emprendedores se junta, a emprender se enseña. Ándale. Sí. Deja notarte esa, ¿eh? Pero aquí algo muy interesante de Emprende es que nosotros no partimos de la técnica empresarial. De hecho, la técnica empresarial es un 15% de Emprende. Nosotros partimos primero de darle sentido a la vida del joven. A ver, tus decisiones, ¿qué quieres? ¿Dónde te ves? La empresa no nada más es dar dinero, la empresa es desarrollo, la empresa es empleo, la empresa es trabajar con humanos, la empresa es crecer personas. Después nos vamos a que te relaciones. Y hasta el final, toda la técnica empresarial, que de verdad, Jorge, a final de cuentas, eso está en los libros. La gente no emprende por miedos. La gente no emprende por conformismo. La gente no emprende porque para emprender uno necesita creer primero en uno mismo. Si tú no crees en ti, aquí hay un punto. Vamos a otro caso que acabas de platicar. No emprendes por... Flojera. Flojera. Miedo. Que eso va ligado a la comodidad de tu empleo, ¿para qué me muevo si aquí estoy bien? Otro, miedo. Miedo. Miedo a lo que hemos escuchado, que no sé si es un proyecto de viejos empresarios de esto es muy difícil y solo para campeones. Entonces los ves como en una cima que nunca vas a poder alcanzar, te autoflagelas, ¿no? Así es. ¿Otro punto? El mayor limitante de un joven, por lo regular, es él mismo, ¿no? Claro. Porque tienen miedo a que, es que van a decir que no, sí, y de una vez les digo a los emprendedores, te van a decir que no 1000 veces. Emprendedores exitosos, los dicen, ¿cuál es la diferencia entre un hombre valiente con respecto a los que tienen miedo? Que el valiente aguantó 5 minutos más el miedo, ¿no? Porque miedo siempre va a haber. Es cierto. ¿Okay? Mentir el que diga que no tiene miedo, los miedos siempre están en un nuevo proyecto, en un nuevo sueño, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, hombre, bueno.